Disculpe, ¿sabe usted dónde queda la alcaldía? ¿Ve usted la casa grande de 2 pisos? Ahí es. Gracias. ¿Se le ofrece algo? Vengo a ver al alcalde. ¿Tiene usted cita? No, señora. El alcalde se encuentra en reunión, pero si gusta, lo puede esperar. Claro, muchas gracias. Alcalde, acá tengo la propuesta para la comunidad. Claro, con mucho gusto lo recibiré. De igual manera se demorará porque el consejo tiene que aprobar el presupuesto. Muchas gracias. Disculpe, alcalde, para el asunto de la volqueta. Claro, hablé con el secretario, que digan que le pasen la cuenta. Ellos saben que nos demoramos, pero pagamos. Gracias. ¿Cómo se encuentra, señor alcalde? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Alcalde, véndame un gallinazo. Claro, con gusto. Vi unos gallinazos entrando al pueblo. Gordos, grandes y lustrosos. Quiero de esos, véndamelos. Claro, simplemente lléveselos. No se preocupe. ¿Cómo? ¿Que me los lleve? Sí, puede llevárselos, sin ningún costo. No, yo quiero comprarlos. ¿Cuánto valen? No valen nada, son gratis. Lléveselos. ¿Cómo que gratis? Necesito que me los venda. Yo pago lo que piden. Una azucena marchita, una azucena marchita. Secretaria, llame al secretario y hágame el favor. Con mucho gusto, alcalde. Los gallinazos no cuestan nada. Lléveselos. ¿Cómo no van a valer nada? Véndamelos. Nadie sabe cuánto valen. Lléveselos. No, yo quiero comprarlos. Secretario, vaya y busque cuánto vale la libra de pollo y averigüe cuánto pesa cada gallinazo de los que quiere. Y si eso es lo que quiere, se lo venderemos y ya. Cuando el secretario diga cuánto vale, va a la tesorería y cancela el valor. Muchas gracias. En la mañana un forastero llegó a la alcaldía. Estaba un poco loco. ¿Por qué lo dicen? Pedía que le vendieran unos gallinazos, aun cuando se los estábamos regalando. Pues véndale ese tipo a precio de pollos todos los chulos del municipio y se compra una volqueta nueva. De paso me paga todo lo que me debe. Muchas gracias. ¿Qué haremos con los animales muertos? No sé, pero tenemos que hacer algo. Los olores cada vez son más insoportables. Está poniendo en riesgo la salud de todos. Tenemos que hacer lo que sea lo más pronto posible. Debemos encontrar personal que recoja toda la semana los cadáveres. Deberían quemarlos. No, el costo sería demasiado para lograrlo. De igual manera, el humo sería un problema peor. ¿Y si los enterramos? No, sería más trabajo. Se va a necesitar una retroexcavadora, aunque saldría muy caro. Sumando absolutamente todo, va a salir demasiado costoso, incluso descuadrar el presupuesto del municipio. ¿Antes no se morían los animales? ¿O porque ahora es un problema? Pues claro. Entonces, ¿quién los recogía? Los gallinazos.